Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, espero que os guste el nuevo fondo. Más o menos tenéis las cositas como lo ha puesto mi gran amigo Rafa. Twitch, YouTube, Instagram, X, Twitter y el logo. Vale, ya lo tenéis por ahí, gracias. Es verdad que me voy a tomar un día libre, pero es que esto es ponerlo y te llaman. Y te llaman y te llaman y te vuelven a llamar. Fíjate, el salto que he pegado yo, que hasta he movido la cámara, ¿eh? Fíjate que ha descuadrado la cámara. Gracias a los que estáis por aquí, gracias a Luis, 16210, octavo aquí. Gracias por esa renovación, picha. Nivel 1, nivel 1 para él y un placer, ¿eh? Un placer. Es verdad que hoy no pensaba hacer directo. Hoy es día de póker. Mira, Max Series, hay que clasificarse al día 2 hoy. Hoy es día de póker y hoy, aparte, hay que hacer algunas mínimas cambios aquí en el canal y demás, porque estoy cambiando el tema con la marca, ya lo habéis visto, lo de Coyoros Estudios. Y bueno, se han cambiado cositas del tema de los parámetros de los directos, del tema del bingo. El logo antiguo prácticamente ya queda denostado, aunque evidentemente se agradece, ¿no? Es como un cambio de ciclo, ¿no? Como parece que va a haber aquí en el caso de Mbappé. Gracias a todos los que estáis. Veo que había entrado mucha gente, ¿eh? Hora de comer, buen provecho a todos. Y bueno, no sé si habéis visto el tuit que acaba de poner Ricardo Ramos Neira. Yo estaba antes con Pedro el ingeniero y tenía mensajes en el WhatsApp y bueno, hemos hablado de hacer el programa mañana, Ricardo y yo, porque yo hoy no podía. Vale, ya comentas por qué. A ver si luego abro directo y tiene una mesa importante, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero hay días, gente, que es el otro hobby que yo tengo y realmente estando con vosotros lo he dejado de lado y juego poco. Y la verdad que, hombre, que eso también ayuda, ¿no? Pero bueno, yo sé que estáis aquí por el tema de qué es lo que pasa con Mbappé y yo os voy a decir, bueno, primero opinar, ¿no?, del tema, y decirle a Ricardo Ramos Neira y a Ramón Álvarez de Mon, además de Mario Cortegán y Rodrigo Fáez, darle las gracias, ¿no?, por ser personas que cuentan las cosas tal como son. Cada uno tiene su alguno le echa su azafrán, su sal, su pimienta, sus cositas. Yo voy más allá, yo soy más, a lo mejor más menos prudente, vamos a decirlo así, no más valiente, sino menos prudente, porque ya nada más que está con este tema es lo que es. Ricardo acaba de poner de que desde Francia le han comunicado a él que Mbappé no va a esperar ni a febrero. O sea que puede ser algo inminente, como acabo de poner aquí, ¿no? Esta información la dice Ricardo Ramos Neira y él la publica. Yo no sé si tenemos la misma fuente. No lo sé, porque no, me extraña. Pero yo cuando acababa el directo de Pedro el Ingeniero, ayer os dije que me dijeron algo de fuegos artificiales de Francia. Y hoy me lo dice otra persona. Y desde el Real Madrid son ya prácticamente. Yo no sé de verdad, sinceramente, a dónde le preguntarán Ciro López, Miguel Villarroya, José Feliz Díaz. Que ni ellos mismos se creen que el Madrid no se vaya a mover por Mbappé. Estoy seguro. En el fondo de los océanos Índicos, en el fondo. No, vamos, yo creo que ni Iñaki Angulo, ¿no? Ni Iñaki Angulo, ni los que no quieren a Mbappé se creen que Florentino no se ha movido ni se vaya a mover en el tema, ¿no? No sé a quién le estarán preguntando, pero hay que respetarlo. Pero a todo el mundo que diga que Mbappé renueva, decirle que pronto le va a caer la tapia en la cabeza. El yunque, ¿no? Como cae en los Looney Tunes, ¿no? El coyote que se lleva unos pocos de yuncazo, ¿no? Nunca va al correcamino. Pero parece que, vamos a ver. Yo no puedo afirmar algo que yo no lo he visto con mis propios ojos. Decir que Mbappé me diga a mí, yo no tengo la suerte que tiene François. Dice que Mbappé le cuenta las cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si la hará más fuerte que otra cosa. Vamos, según Ricardo Ramos Neira, os lo voy a compartir aquí para que leamos el tuit con todos vosotros. Os voy a decir esto y yo os voy a decir qué es lo que yo tengo. Y ojo, me iba a dar día libre, ¿eh? Pero no, no puede ser. No puede ser. No me dejan. No me dejan, tío. No me dejan el tema de Mbappé. Me tienen ya explotado.
todo, tío, en serio. Hay que tomárselo un poquito a risa, pero es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad, tío. Es que es increíble. Os comparto el tuit, que lo tengo por aquí. Y a ver qué os parece. Más sobre Mbappé. Ayer, como sabéis, fui el primero en sacar que la noticia de que Kylian Mbappé va a hablar muy pronto. Cierto, eso es cierto. Él ha sido la primera persona que ha dicho que Mbappé va a hablar muy pronto. Mucho más pronto de lo que la gente se cree. Poco después, comenzaron a salir informaciones prácticamente iguales por parte de gente muy cercana al jugador y su familia, demostrando que lo que yo anuncié en mi canal de YouTube es la línea en la que transcurren las cosas en este momento. La verdad es que es así. Es que ni más. Tengo más datos que me han llegado en las últimas horas. Mbappé tiene la intención de reunirse en breve con Nasser Al-Khelaifi porque es muy posible, me insisten, que su decisión ya esté tomada y quiera comunicarla antes de que se acabe este mes de enero. Por lo menos los clubes. En el vídeo que haga esta tarde en YouTube comentaré un poquito más. Ya sabéis que esta tarde es mi tarea. Porque mañana lo vais a tener aquí. Mañana vas aquí a las 8 de la tarde. Yo voy a empezar a las 7 y media, que es lo que tenía pensado hoy. Lo voy a hacer mañana. Vamos a hablar del Madrid, de la Supercopa, de la Copa del Rey, que jugamos el jueves contra el Atlético. Y vamos a hablar de futuro y de Mbappé, por supuesto. Esto es lo que comenta aquí Don Rick. ¿Cómo le llamo? Rick Ramos Neira. Rick. ¿Qué tal, Rick? ¿Qué pasa, Rick? ¿No? Un saludo enorme para él. No sé si me estará viendo ahora. Pero bueno. Creo que los insiders no tenemos el... No tenemos el prestigio que nos merecemos. Y veo a mucha gente atacando a Ramón Álvarez de Mon cuando está haciendo lo más prudente posible. Cuando se está guardando balas. Se las está guardando. Lo sabemos. Y Cortegana está en el medio, aunque él es más tirado. A ver, nació en Madrid, que os voy a decir. Su trabajo está en el Athletic, pero hombre. Él en el fondo quiere que vaya al Madrid. Y Rodrigo Faes, pues bueno. Al final lo di a entender el año pasado. Si no era el verano pasado, por lo que sea, el siguiente o mucho cambiaba la cosa. Y mi conversación es en este tema, que parece eso esto directo, es que lo que está diciendo Ricardo Ramos Neira es verdad. Ojito al jueves en la entrevista de Mbappé, aunque en esa misma momento, en ese mismo momento estará jugando el Madrid contra el Atlético. No descarta que en el descanso del partido salten notificaciones de lo que haya dicho Mbappé. Yo os dije que Mbappé iba a hablar antes de la Champions. No, después, perdón, 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 después, perdón. Pues no es así. No. Mbappé va a comunicar al PSG. Próximas horas. Puede ser semana clave. No, no es semana clave. Esto está acabado desde el 27 de diciembre a falta de formalizarlo en papeles. Ya os lo dije. Va a sacar a cada uno cuenta su relato. Pero lo que dice Ricardo Ramos Neira es así. Todos los prismas, desde todos lados, dan imposible, o sea, lo califican como imposible, la renovación de Kylian Mbappé por el PSG. Coño. Desde el 8 de diciembre, del 8 de noviembre del año 2022, aquí Coyotito dando el coñazo con lo de Mbappé. El Madrid, en lo que a mí me respecta, o sea, lo que a mí respecta por lo menos, totalmente optimista, y a partir de ahora cambiarán el discurso. Aquellos que digan que Mbappé va a renovar por el PSG o que el Madrid no se va a mover, ya van a tener que cambiar un poquito, le van a abrir el grifo un poco. Y pintar que esto está, como yo he dicho, cerrado a falta de firma en un contrato oficial
para que Mbappé sea jugador del Real Madrid en cuanto acabe la temporada actual. Insisto, a partir de la temporada que viene, no de 2025, 2027, 2029, no. Mbappé ha cogido el tren. Mbappé ha cogido el tren del Real Madrid. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Y ya os dije, ojo, a ver si era mentira. Os dije el sábado que a partir del lunes, ojito a las informaciones. Y ya han salido varias personas, ¿no? Aunque hay algunos que siguen diciendo que va a renovar. Bueno, que siguen. El yunque, que le van a caer lo harto, le va a caer los pies. Mbappé ha decidido jugar en el Madrid a partir del año que viene. La próxima temporada. Y eso es lo que me consta a mí. Ahora, es verdad que yo tenía pensado de que Mbappé iba a hablar después de la Champions. Pues no. La comunidad parisina, afición, tal, va a saber de boca del propio Kylian Mbappé que él no va a seguir su carrera en París. ¿Va a decir que se va al Madrid? No. Eso hasta que no acabe la temporada no se va a decir de forma oficial por ninguna de las dos partes. El Madrid considera que ellos están jugando, compitiendo, la actual temporada, la Liga, la Champions, la Copa. Y eso, pues, de una manera o de otra, pues, podría a lo mejor despistar un poco, ¿no?, al vestuario, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo con la gente que dice que el vestuario se lo puede cargar Mbappé. Eso es incierto. En el vestuario del Madrid todo el mundo quiere a Mbappé. Todo el mundo. Otra cosa es que la directiva venda escepticismo porque tengan miedo a cagarla y porque el Madrid se quede delante de todo el mundo en cuero. Evidentemente. Son estrategias de comunicación. Eso se estudia en las carreras, ¿eh? Y lo dice uno que no tiene carrera. Tengo varios grados superiores. Pero eso se estudia. Estrategias de mercado, de comunicación. Muchas tácticas, muchas posibilidades de hacerlo y todo totalmente democrático, ¿eh? Aquí todo el mundo puede pensar y hacer como lo quiera hacer. Yo lo hago de la forma más cercana posible. Incluso a veces emitiendo, pues, no me falta emitir en pijama, ¿no? Aunque hay compañeros que lo han hecho ya. Para que veáis aquí que hay una persona tan cercana como lo sois vosotros. Como lo es Ricardo, como lo es Ramón, por ejemplo, ¿no? Cortegana no ha tenido el placer de contactar con él y tal, y Rodrigo, pero son gente que no está engañando a la gente. No están tirándose triple. Aquí la diferencia que tengo yo con ellos, bueno, con ellos, con Cortegana y con Rodrigo Faz, que son periodistas. Yo no soy periodista. Fue un amor platónico, ¿no? Ese amor que quieres conseguir y no lo vas a alcanzar. Nunca es tarde, ¿no? Pero, hombre, viendo cómo está el panorama, prefiero no ser ni periodista, ¿no? Porque creo que hay mucho... Bueno, y por cierto, tengo que no nombrar, perdonadme, ¿eh? Antonio Guijarro y Carlos Carpio. Ojo, que al César lo que es del César, ¿eh? Ojo, que Antonio Guijarro, aunque está en Barcelona, también tiene esto. Y Carlos Carpio ha vendido lo que ha vendido. La verdad. Esto ha ocurrido y esto ha pasado. Y lo que tenía que pasar ya pasó. Ahora Mbappé lo que va a hacer es, oficialmente, quitar la telaraña y por fin ya acabar con esta tesitura. No hay opción a que renueve. Por mucho que Río lo diga, que le han ofrecido antigua Roma, Grecia, tal, nada. Mbappé rechazó un cheque en blanco el año pasado. La gente dice, nada, un cheque en blanco. Un cheque en blanco es que tú pongas todo lo que quieres. Y digo que no. Cuatro cartas tiene el PSG de Mbappé comunicando que no va a renovar su contrato. Ahora, el definitivo parece que lo tienen que tener en la mano. Pues lo va a hacer Mbappé. Su padre, como bien ha contado Ricardo, tira más para quedarse en París. Hay gente como Enrique que cambia el discurso después de hacer una entrevista en español con el hasta luego. Y ahora no. Ahora... Pero Mbappé sabe que ya es el momento. Lo que os conté de Instagram ayer es un guiño muy importante. Que tú no le des un like al PSG en 4 meses, al Liverpool nunca,
y se los dé a gente que está en el Madrid, como Vinicius, que puede ser tu máximo rival, entre comillas, pues no sé, cada uno que lo entienda como quiera. ¿El Madrid le va a pagar más dinero del que le ha ofrecido? Jamás. Mis números son 50 millones brutos, más prima de contrato prorrateada en 5 años. Son mis números. La prima, son 130 o 115. Yo os digo que por ahí están los tiros. Millón arriba, millón abajo. Pero ustedes no lo vayan a pagar Mbappé. Lo va a pagar el Madrid. Y el responsable es Florentino. Y a partir de que acabe la temporada lo vaya a ver todo. Todo lo que vendan los demás es su relato. Pero os digo simplemente cuatro personas. Bueno, cuatro no, seis. Ricardo, Ramón, Mario, Antonio, Rodrigo y Carlos. Y Javier. Los que mejor os hemos informado del caso Mbappé. Y luego estará Santi. Luego estará Abdulá. Luego podrá estar Fabricio, cuando llegue el momento de poder hablar. Pero cuando lo diga Fabricio Romano, entonces cuando usted debe decir, hostia, que es verdad, claro. Pero todo lo que hemos dicho los demás, no, no. Me voy a acordar también de gente como relevo, de Jorge Picón, más o menos. Gente de defensa central a veces, ¿no? Hay gente que ha movido el cotarro, pero a mí no me han citado. A mí ni me citan ni me difunden porque no interesa, ¿no? No interesa difundir a una persona que es una persona totalmente cercana y que no se cree grandes alardes, ¿no? Pero sí. No te puedo decir día y la hora exacta, pero sí te digo, a ti que me estás viendo ahí detrás, que a partir del jueves, entrevista. Cuidado a lo que dice Mbappé en la entrevista. Yo no puedo decir más nada. No os digo que Mbappé diga que se va, pero es el preludio de una muerte anunciada. La muerte de su etapa en París. En un futuro podrá volver. Dios dirá. Mira a Karim Benzema. Karim Benzema dijo que iba a volver al Lyon y no ha vuelto. Y ahora pues a lo mejor va al Chelsea, ¿no? Al United. Y al Lyon, ¿cómo va ahí? Que va al último, ¿no? En la serie, en la liga francesa, en una liga que va a perder el nivel, que va a perder. No se lo cree nadie que la liga francesa está entre las tres mejores ahora. Por mucho que esté Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo. No veo ningún problema en que Mbappé llegue al Real Madrid. Pero la información es la que es. Mbappé ya toma su decisión. Lo tiene claro. Clarísimo. Desde antes de acabar el año. Y lo que había que hablar ya está hablado. Y todo parece que está ok. O por lo menos eso es lo que dice la gente. Ok. Optimismo total. Pues yo os lo cuento aquí. Y darle las gracias a la gente como Ricardo, como Rodrigo, Antonio, Ramón, Carlos, Mario y un servidor, que aquí os han vendido la verdad. Y a cada uno que lo coja como quiera. Y eso no es ponerse una medalla. Mi medalla era en 2023. Exacto. Yo no quiero medalla. Yo no quiero, como dice Paulina Rubio, ni rosa ni juguete. Yo quiero que el Madrid sea el equipo a batir en todas las canchas, día tras día, minuto a minuto y segundo a segundo. Y con Kylian Mbappé es más posible eso aún que con lo que hay. Porque es de los poquísimos jugadores que mejora esa plantilla. Os guste o no os guste. Luego está el resentimiento, el odio, el rencor. Es totalmente respetable. Pero a mí, con todo el cariño del mundo os lo digo, no me interesa vuestro odio. Ni vuestro rencor, ni nada de nada. A mí me interesa que el Madrid gane todos los títulos del mundo posible. Y que haya una plantilla con 16, 17 jugadores que pueda jugar cualquiera de primera y todo el mundo esté pensando en el club, que es lo más importante. Y Mbappé llega al Real Madrid de esa forma. No llega creyéndose una diva. Mbappé no es Neymar, señoras y señores. Mbappé será nuestro a partir del 1 de julio de forma oficial. Y evidentemente, secretos a voces sí habrá, claro que va a haber. Si tú comunicas que te vas y el Liverpool te desmiente y no te vas a Arabia, ¿dónde va Mbappé a retirarse? ¿Al Barcelona? Gente, que no. Que os lo dije el 8 de noviembre de 2022. Mbappé no renueva y su siguiente equipo será el Real Madrid. Yo apunté que fuera en verano de 2023 y me equivoqué. No pensé que Al-Khelaifi fuera hace tanto sudo. Pero así fue. Así es y así será.
y pronto lo sabréis de la boca de Kylian Mbappé, de su boca. Más oficial que eso ni nada. Ahora diréis, bueno, se va, ¿y por qué el Madrid lo tiene que fichar? Bueno, ya lo veréis. No se podía alargar esto, no se iba a decir a tanto. Es verdad que yo en ese mensaje encriptado dije que después de la Champions, pero todo el mundo ya dice que no. Mbappé ya tenía que poner fin a esto. La gente en París sabe que lo más lógico es que llegue al Real Madrid. Demasiado tiempo ha aguantado Kylian ahí. Pero al final todo llega a su fin, como todo en la vida. Se cierra una etapa y se abre una nueva etapa. Una nueva etapa en la que preveo que Mbappé puede ganar entre 3 o 4 Champions en ese contrato, ojalá todas, pero 3 o 4 Champions, ganar menos 2 balones de oro, competir balón de oro con gente de su equipo y jugar en el mejor estadio de la historia del fútbol, el nuevo Santiago Bernabéu. Y para los que estéis preocupados por el tema salarial, os digo, de aquí a 2 años, la escala salarial del club, del equipo, de los jugadores, va a subir progresivamente en todos los estamentos. Y eso es información que tengo. En el siguiente mandato, quien quiera seguir en el Madrid, seguramente al 99% de la plantilla le van a subir sueldo. Y al que no le van a subir sueldo es a Mbappé. Porque el sueldo de Mbappé es permanente. Pero nadie va a cobrar más que Mbappé a día de hoy en el Real Madrid. Su sueldo va a ser permanente, pero nadie va a superar su sueldo. Ahora los demás sueldos van a subir prácticamente todos en cuestión de 2 años. Y esa no la veía venir. O sea, el Madrid va a generar dinero y lo va a guardar para los malos tiempos, ¿no? Puede ser, claro que sí. Pero es que el dinero está para invertirlo. Y ahí está Florentino Pérez, que es el que manda, el número uno. ¿Os gusta o no? Con que esto es lo que os quería decir hoy. Y ahora me voy a quedar con usted un rato, pero esto evidentemente lo voy a editar como vídeo. Gracias a Ricardo, de nuevo, gracias a Ramón, gracias a Mario, gracias a Carlos, gracias a Antonio, gracias a Rodrigo y gracias a todos vosotros que ahí seguís consumiéndome de una manera o de otra, creyéndome o no. Pero este reloj está a punto de terminar. De terminar de boca de Mbappé. Y ahora cuando acabe Mbappé diciendo eso, montarse vuestras películas de que no vaya al Madrid. Sinceramente, gente, creo que los haters, esta batalla la habéis perdido, por tanto la guerra. Ganasteis unas batallas previas, ¿no? Por el tema del no a Mbappé, el tema de que Mbappé nos ha dejado tirado, un pesetero, una rata, yo llorando en 2022. Pero la guerra que quisieron montar los que no quieren a Mbappé la van a perder en las próximas horas. Así que ya os digo que estéis tranquilos, paciencia y solo esperad. Yo os lo dije esto el año pasado, ¿verdad? Es que no hay más manera de decirlo. Yo pongo mi cara aquí en juego siempre. Y cuando acabe lo de Mbappé, ¿qué? Pues lo mejor está por llegar. No puedo decir más. Así que nada, sé felices. Dad like si os ha gustado esta entrada. Y por supuesto, mañana volvemos a directo, aunque yo voy a seguir un ratito con la gente, por lo menos hasta las 3:30. Porque yo iba a descansar, pero evidentemente esto había que comentarlo. Y aquí estoy para dar la cara, como la doy siempre. En las duras y en las maduras. Como tiene que estar la buena gente, en las duras y en las maduras. Con que ahí lleváis. Se os quiere mucho. Muchas tortugas esperan en el directo. Y lo mejor de este lado bueno de la historia lo vais a vivir todos los que queráis aquí. Aunque yo que ustedes no me lo perdería. Y ya tenéis hasta cualquier. Hasta tenéis el recurso de poder comprar algo de la colloneta si queréis ir a la tienda. De la tostadora, ya lo sabéis, ¿vale? Con que si queréis enlace, yo os lo pongo. Y si no, ahora lo publicaré por ahí. Si os quiere. Seguimos en el directo. Un abrazo. Chao.